Hola, ¿qué tal? Estuve contando recientemente un intercambio que habíamos tenido con un grupo homosexual en otra de mis conversaciones, ¿no?, que eh, nos presionaba, acá en ACI Prensa, a que retiráramos un documento en el que señalábamos que la homosexualidad eh, es curable, ¿no? Es una enfermedad y es curable. Y como recordarás, si es que lo ha seguido, nosotros dijimos que no íbamos a retirar este documento, que nos parecía un, un abuso de la libertad de expresión y de la libertad religiosa, que efectivamente se está convirtiendo en un problema allí donde eh, el, digamos, la, el, el, el mal moral es, es, es permitido se termina convirtiendo en dogma ¿no? no solamente en permisión sino en dogma ¿no? y se termina imponiendo sobre las creencias y las libertades religiosas y libertades de conciencia bueno recientemente tuvo también una, una persona que trabaja en la prensa que se encarga frecuentemente del intercambio por correo una discusión con un, un caballero bastante eh, eh, bastante correcto según me dicen de españa que es un instructor del llamado método Silva, este el método Silva, quienes han oído hablar de él, tienen alguna idea, quienes no, se trata de un método inventado por un señor Silva que consiste en una un trabajo personal de mejoramiento personal, no de mejoramiento personal integral, según le llaman ellos. Y en una de las páginas de así prensa nosotros señalamos que el método Silva es una de las formas, digamos de de aproximación eh, sectaria que están en en digamos en colisión con el hecho de ser católico no y este instructor nos pedía que nosotros modificáramos ese texto eh, de este instructor del método silva porque no era compatible con la realidad y nos decía que la muestra principal de que el de que el método silva no tenía nada de anticatólico o de opuesto al catolicismo es que en primer lugar las lecciones introductorias comenzaban con una explicación muy clara de que el método silva no colisiona con las ideas religiosas eh, las ideas eh, con la ideología o las opiniones de las personas no que el método silva está de alguna forma por encima de eso no y en segundo lugar que algunas personas incluso solicitaban que el curso del método silva terminara con una misa y que en consecuencia no había ninguna incompatibilidad, incluso con, con el mismo sacramento de la Eucaristía católica. ¿no? Bueno, si es que ser católico significa básicamente ser un agnóstico que va a misa, entonces efectivamente hay que reconocer que no existe ninguna incompatibilidad entre el método Silva o el Reiki o lo que fuera, ¿no? y el catolicismo. Pero, precisamente en la introducción que este caballero mencionaba. Que en el método Silva se señala que uno puede formar parte de cualquier religión, ahí precisamente es donde queda clara la incompatibilidad y el choque eh, eh, inevitable y el antagonismo entre el método Silva y cualquiera de las otras cosas que ahora se ponen de moda, ¿no? El Reiki o la masonería, los masones también se ofenden, dicen, ¿por qué la Iglesia Católica nos declara? como una entidad opuesta a la iglesia, cuando los católicos también pueden ser masones, nosotros también aceptamos a la a la masonería. Bueno, precisamente ahí está el problema. Ahí está el problema cuando estas organizaciones, o estos cursos, o estas ideologías, o estas doctrinas, o estas eh, pseudo-religiones, o como quieran que se llamen, ¿no? Eh, el... señalan que ellos abrigan una gran tienda en la que los católicos también entran, que nadie los enjuicia. Por el contrario, recientemente un, un masón enviaba a una revista católica italiana una carta donde decía lo siguiente, ¿no? ¿Por qué va a haber una oposición con la masonería cuando en realidad es una institución laica de hombres libres y de buenas costumbres que reclama a sus adeptos como condición sine qua non, ¿no? O sea, como condición indispensable creer en Dios y... Que no solamente es un Dios eh, deístico o teístico, sino radicado en la fe judeocristiana, como se eh, presenta en la Biblia e incluso en las logias por el Evangelio de San Juan, ¿no? que eh, se citan muchas veces en la misma logia, el Evangelio de San Juan. En, eh, eh, y, y en consecuencia, él dice que. Eh, eh, el ser masónico no es una ideología, ni una religión, ni un partido, sino un estilo de vida interior y civil, donde los principios del amor por el prójimo y de la tolerancia son luces dominantes. Precisamente, pues, ahí está la contradicción, también con el método Silva. Dicen que no son una ideología, ni una religión, ni un partido. Entonces, ¿qué son? Un estilo de vida, dice él. Bueno, pues... No existe ningún estilo de vida compatible con el catolicismo que no sea el estilo de vida católico. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en una religión que es una religión revelada. Es decir, nos la ha dado Dios. Y Dios ha dicho que esa religión, esa comunidad, es la comunidad que Él quiere para todos los hombres, como dice San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven. O como dice Jesucristo en la conclusión del Evangelio de San Juan. Y por todo el mundo anunciando el evangelio a toda la gente y sí, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por todo el mundo. Es decir, nosotros los católicos creemos en una religión holística. Por supuesto, en un mundo relativista como hoy, eso significa para ellos que nosotros somos intolerantes. No, el católico es profundamente tolerante, precisamente porque está obligado por su convicción religiosa está obligado a poner la otra mejilla. Está obligado, estamos obligados por nuestra propia fe, a caminar la segunda milla cuando nos piden que caminemos una, a entregar la túnica cuando se nos pide el manto, a perdonar 77 veces o 70 veces 7. ¿Qué puede haber más tolerante que eso? ¿Qué, qué religión, qué culto, qué ideología es más tolerante que esa? Ninguna. Pero justamente para poder vivir esa tolerancia tenemos que creer en ella. Y en una sola cosa no podemos ser tolerantes, que es en la veracidad de esa doctrina que nos llama a ser tolerantes, ¿no? Entonces, ahí es donde está el punto de incompatibilidad total con cualquiera de estos métodos, con cualquiera de estas cosas. ¿Por qué? Porque estos métodos precisamente cuando dicen, "Nosotros aceptamos a los católicos, no queremos que ellos cambien de ideas", ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿y tú aceptas igualmente a los no católicos? Sí, por supuesto. Ah, muy bien, pues. Entonces, tú te quieres competir Método silva, reiki, masonería, lo que fuera, en la gran tienda en la que se reúne todo el mundo, incluyendo los católicos. Eso es profundamente incompatible con lo que el Señor nos ha dicho, que hay un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, la única tienda en la que nuestra fe cree es en la iglesia. Y donde el gran pastor no es el Papa, no son los obispos, es Jesucristo, que pastorea a través de... Sus discípulos, por supuesto, pero es Jesucristo, una sola iglesia, un solo pastor, una sola comunidad, un solo Dios y Padre de todos. En consecuencia, nosotros los católicos creemos en una religión, primero que ya ha sido revelada, es decir, que nosotros no estamos buscando, nosotros no nos juntamos con otros que están buscando la verdad, a ellos los ayudamos a encontrar la verdad, porque nosotros creemos firmemente que nosotros ya conocemos la verdad no que la poseemos, pero que la verdad nos posee a nosotros y en consecuencia nuestro diálogo no es un diálogo de búsqueda, nuestro diálogo es un diálogo de respuesta. Nosotros ya la conocemos, ¿no? Cuando un católico comienza a utilizar adjetivos, yo en realidad soy un católico liberal, un católico progre, un católico conservador, un católico ahí ya es cuando está poniendo, es cuando está afectando, está cayendo en el relativismo y afectando la identidad de, de católico. El católico es católico sin adjetivos, punto. Acepta o no acepta las enseñanzas que han sido transmitidas por el mismo Jesucristo a través de sus discípulos en la Iglesia, ¿no? En consecuencia, nosotros los católicos no creemos, no creemos que existe una compatibilidad con el método Silva Simplemente porque el método Silva dice, no, no, nosotros sí somos compatibles. Bueno, te felicito, eso es lo que crees tú, pero no es lo que creo yo. Para mí el camino de salvación, el camino de realización, es un, es un camino trascendente, no inmanente. O sea, un método no me lo va a dar, ¿no? Está en el seguimiento de Jesucristo. Y eso lo voy a obtener no por medio de una técnica, sino por medio de la gracia y mi colaboración con ella. Es decir, mientras que todos estos distintos cultos y, y, y actividades o formas de vida, como se llaman a sí mismos, o métodos, son en realidad técnicas inmanentes. Para nosotros la salvación es una realidad trascendente. Se proyecta hacia afuera. Viene de afuera, viene de una realidad más alta y esta realidad más alta no solamente nosotros la reconocemos y la respetamos, sino que es esencial para nuestra salvación. Esa es la gran diferencia con los deísmos, con los teísmos, con cualquier otra de las aproximaciones, con la masonería, con cualquier otra cosa. Nuestra fe es una fe holística, es una fe integral y, en consecuencia, no es compatible con otras creencias. Respeta otras creencias, ama a quienes practican otras creencias. Está dispuesta a morir por quienes practican otras creencias, pero no cree que esas otras creencias son igual de valiosas que la nuestra. No lo cree porque creemos que Jesucristo ha dicho la verdad y Jesucristo no ha dado pie a duda alguna sobre la exclusividad de su respuesta. Que tengas un buen día.